Mi nombre es Erasmo Ortega, eh, resido en la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos. Y bueno, vengo aquí a, a comentarles que pues, soy un migrante, he vivido más de 40 años, llegué a, la, a los 13 años a Estados Unidos, como cualquier otro migrante. Y me enfrenté pues, a mucha discriminación, al tema de, del idioma, la comida. Y bueno, estamos aquí para este, poder llevar a cabo un proyecto que estamos haciendo los migrantes eh, de credencialización, ya que se nos dio la oportunidad de registrarnos y votar este, en estas elecciones. Pues, estamos invitando a toda la comunidad migrante a que lo haga. Yo soy del estado de Hidalgo, yo me voy a los 13 años, eh, cruzo para Estados Unidos. Eh, en el 86 eh, Ronald Reagan nos dio la oportunidad de tener nuestros documentos en la amnistía famosa. Y bueno, de ahí yo empiezo el activismo con nuestros compañeros, ya que eh, el, había mucha desinformación en ese tiempo. Eh, nosotros trabajábamos en los files de, del campo, piscando este, jitomate y uva. Y por ahí conocí gente de, de César Chávez, que era el que nos defendía en, en ese momento, y por ahí me empecé a involucrar en, en la comunidad. Eh, posterior eh, fuimos en varias marchas eh, con la ley que Pete Wilson en el Estado de California había implementado, donde tú como migrante perdías todos tus derechos, pero tus hijos también, si nacían en Estados Unidos, pues les quitaban la ciudadanía americana. Eh, de ahí eh, logramos derro derrocarlo ya no llegó al poder pero llegó Schwarzenegger que fue otra vez otro reto con él y posterior venimos a hacer marchas también a Phoenix porque el sheriff Arpaio pues era el que arrestaba a la comunidad migrante ¿no? y, y en Phoenix había una todavía sigue habiendo una comunidad muy muy importante y que bueno ahí vivían mis padres y me involucré mucho en el tema de defender a a nosotros los migrantes eh, hemos he estado en la frontera también buscando pues, cadáveres o personas que mueren en el desierto eh, me tocó encontrar en varios ranchos donde eh, la gente pues ahí se les sacaba el agua y ahí debajo de un arbolito morían eh, posteriormente nos hemos involucrado ya en el movimiento ya que yo soy fundador de Morena aquí en el estado de Hidalgo y me tocó, pues, iniciar de, desde cero. Eh, nos costó también en el estado de Hidalgo mucho porque eh, fuimos el primer estado que se constituyó como en, en el partido, en el movimiento. Y posteriormente he estado yendo y viniendo a Estados Unidos, he estado en las caravanas migrantes que salimos los paisanos, uh, miles eh, por la frontera ahorita, en Navidad y que regresamos ahorita en enero. Y bueno, que anteriormente se nos hacía el favor que las policías estatales, por ejemplo la Policía Estatal de Hidalgo, iba a recibirnos hasta Laredo. Ahorita eh, tuvimos la suerte de, de contar con la Guardia Nacional. Yo estuve en el puente, en el lado de Laredo, y posteriormente estuve en Piedras Negras que es donde sale la mayoría de gente. En El Paso sale también mucha gente que llega hacia Sinaloa, hacia Zacatecas, la zona de Guadalajara. Y en Tijuana, pues, eh, sale gente que va a Baja California Sur, todo lo que es Sonora. Eh, bueno, se nos ha discriminado de verdad mucho en esas zonas porque eh, la delincuencia, más que nada. Nos, nos, nos roban, nos quitan. Entonces hemos estado tratando de que las autoridades federales pues, nos eh, protejan y sí lo hicieron, porque ahora hubo hasta helicópteros, eh, veníamos como mil en caravana y traíamos este, las, las patrullas de la Guardia Nacional, cual pues, nos sentimos muy muy honrados, muy orgullosos. Ahorita de regreso, pues la gente regresa otra vez a Estados Unidos y me he involucrado en ese tema. Eh, He estado muy activo en, en, en el tema de Morena en, en el extranjero. Yo soy congresista nacional de Morena en el extranjero. Y bueno, que hemos tratado de estar formando comités, ya que pues, la participación política es muy baja en Estados Unidos pues, por el tema de que la gente se va enojada de México y resentida y entonces pues, no quiere saber nada de política, pero sí hay una comunidad muy importante ya de Morena eh, en Estados Unidos. Y bueno, estamos este, activando ahorita este proyecto, esta jornada donde eh, tenemos hasta el 20 de febrero para podernos este, eh, escribir porque hay que registrarnos, aunque ya tengamos nuestras credenciales de lector. Y, y en eso estamos. En Los Ángeles hay más de 6 millones de mexicanos. Después de la Ciudad de México, eh, la ciudad que tiene más mexicanos es Los Ángeles. Eh, Habemos ha, ahorita eh, registrados 1.400.000 con credencial de elector. ¿no? Y buscamos eh, tener un voto histórico. En estos momentos, eh, nosotros los migrantes, verdaderamente que más sostenemos la economía de México y Estados Unidos. Eh, tanto es así que pagamos impuestos allá y, y cuando mandamos las remesas a nuestros familiares, pagan impuestos igual acá. ¿no? Entonces pagamos doble, eh, impuestos doble. Eh, generamos o facturamos más bien 3.5 trillones de dólares el año pasado más que la economía del Reino Unido y más que la que la India pudo obtener y sin en cambio así políticamente somos un bebé o esa no tenemos representación simple en morena tenemos cinco diputados eh, del exterior y bueno la, la oposición tuvo seis eh, queremos revertir este proceso que eh, tengamos más diputados por morena eh, no creo que pase eh, en esta ocasión pero estaremos trabajando para que la voz del migrante o la voz de nosotros mexicanos en el exterior pues sea alzada ya que se nos dice que somos héroes somos héroes verdad pero políticamente pues, somos unos bebés eh, los mexicanos son, somos este muy generosos que nosotros venimos en diciembre con regalos para toda nuestra familia para todos entonces este eh, pero luchamos diariamente allá, porque el, el trabajo es harto allá. Allá trabajas de, de, de lunes a domingo, no, no hay descanso. Y, y si puedes eh, tener otro de empleo en la tarde después del que tienes, pues lo haces, ¿no? Pero eh, necesitamos organización, que es lo que nos hace falta. Sí tenemos organización en Morena, pero... Ha crecido mucho Morena en Estados Unidos, entonces requiere como una reorganización, no y que el mismo partido ya vea que pues la secretaría ya es muy pequeña. Lo otro que necesitamos en el partido es que ya nos dejen como estado, porque ahorita hacemos como municipio, estamos como municipio. Entonces la organización es muy 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 pequeña. Eh, vamos a luchar para que en, en, en esta regeneración del partido pues ya nos dejen como un Estado, el Estado 33 que hemos peleado, y que entonces ahora sí tengamos una organización plena para que no hagan nada más mil comités, sino que haya 100 mil comités. Y entonces eh, pelearemos ya con el INE para que en las elecciones futuras pues se nos dé una credencial, pero a la hora que se nos dé la credencial ya no la tengamos que activar. O sea, que ya sea como en México, que ya está activada, ya está registrada. Porque es lo que nos enfrentamos. O sea, sí, sí hay muchas credenciales y los compañeros están respondiendo, pero todavía tienes que irte a la página de votoextranjero.mx y hacer el proceso de registro, lo cual te da tres opciones: para votar electrónicamente o por correo, donde te mandan tu carta, tu boleta. Y la tercera opción es donde vas a poder votar eh, presencial en, en los consulados. Hay 20 consulados en Estados Unidos, 3 en Europa, eh, uno en Canadá. Entonces, pero nomás nos dieron mil boletas. Entonces, eh, con mil boletas, eh, en una ciudad como Los Ángeles, donde hay 6 millones de mexicanos y ahí es donde hay casi 600 mil credenciales ya expedidas. Pues no nos va a dar para nada y, y volvemos a, a otra vez que la gente migrante pues se enoja, ¿no? Porque no le damos esa participación. Entonces estamos cambiando un poquito de eso, pero sí estamos invitando a todos que eh, no nos dejen ya como una minoría, porque eso es lo que pasa. del voto es muy pequeño. Eh, el voto el, la vez pasada con el presidente obrador fueron 76 mil votos, lo cual es muy bajo y 69 mil fueron para el presidente. Lo demás fue por la oposición. Entonces nos dejan como una minoría tanto en el partido como en, en el gobierno. Y entonces este cuando nosotros exigimos algo pues eh, no podemos porque somos una minoría. Entonces ahora queremos ser la mayoría. Pero para eso pues, necesitamos acciones, tanto del partido, eh, los próximos diputados migrantes que, que estén. Eh, vamos a tener un senador migrante, lo cual pues, eso, eso es ya una historia porque no se había dado. Y bueno, que hacer un equipo bueno para que junto con el partido eh, vayamos al INE y nos den ya eh, esa oportunidad y que no nos discriminen porque es, pues, nos sentimos discriminados y que ya en, en el futuro, pues, ese millón, 500 mil credenciales que están ahorita, pues, imagínate, pudieran votar, pues, sería un éxito, ¿no? Y, y ahora sí, seríamos héroes, porque cambiaríamos eh, el rumbo de las elecciones. Eh, ahorita los michoacanos, ellos son la mayoría en registro, ellos tienen ahorita más de 200 mil credenciales registradas. Que si ellos pudieran votar todos, pues casi pondrían al, al gobernador, ¿no? Entonces, por ahí vamos nosotros, que poco a poco, desde el partido a hacer unos cambios que nos permitan ya hacer el partido 33, o el Estado 33, perdón, eh, donde tengamos ya, pues, esta estructura que se requiere, ¿no? Sí, a ver. Eh, los consulados no están obligados a dar la credencial de lector. Se hizo un acuerdo el INE y los consulados que ahí se hiciera. Pero vamos, tú vas a un consulado y si tienen 100 citas de pasaporte, pues no te van a dar una del INE. Eh, entonces tenemos que hacer una reforma, verdaderamente, donde ya el consulado te dé permanentemente la credencial hagas un trámite o no lo hagas y que esté activada porque eso es ese es el candado que nosotros tenemos si ¿Sí tiene que haber una reforma consular sí la tiene que haber hay mucho mucho enojo en los consulados ¿no? pero a eso vamos poco a poco y que bueno que nos defiendan más que nada eh, el representante de Morena Anteline para que por ahí podamos empezar a cambiar eh, eso no y que y que el INE, bueno, parece que hasta ahorita lleva más de 250 millones de pesos ya este, gastados en publicidad con nosotros en el extranjero, pero no vemos radio, no vemos televisión, lo único que vemos es este, folletos. Y esos folletos los únicos los encuentras en los consulados. Entonces este, no tenemos um, un apoyo o no tenemos esa actividad. Eh, sí tenemos que cambiar muchas cosas, yo lo primero que pro, propusiera o proponía, propongo es que eh, desde morena, no desde morena, impulsemos, eh, eh, empezando esa discriminación que tenemos, que sí nos dieron la oportunidad, pero nos dieron un candado. segundo, eh, que ya el gobierno de méxico se pues, eh, haga una reforma consular verdadera a fondo y que ahí junto al INE, que hagan un acuerdo para que pues, esta credencial ya sea eh, este, parte de, de, de una identificación, porque vamos, que tú sacas una identificación del INE, credencial de elector en Estados Unidos no te sirve para nada, eh, no te la reciben en el banco, eh, el policía no te la acepta, no te la aceptan en ningún lado para cualquier trámite. Y si en cambio se cobraban 30 dólares por la credencial de lector, cuando es gratis en México. Bueno, ahorita hay un programa donde es gratis y te la están dando eh, eh, sin cita. Este, nada más tienes que llevar un comprobante de, de domicilio y si tienes pasaporte o tienes cualquier otra identificación, hasta de Estados Unidos, te aceptan. Vamos, que en el futuro eso cambie porque nosotros tenemos una tarjeta consular y esa tarjeta consular tiene un costo y esa sí la aceptan en los bancos. En, 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 si voy a hacer mis servicios de agua, luz en Estados Unidos, me aceptan esa. Nosotros quisiéramos que esa credencial de, de consular la hicieran junto con la credencial de lector y que no tuviera un costo y que ya estuviera activada a la hora que te dan parque. Entonces, pueda usarla como la de aquí en México que yo voy a cualquier banco y, y me la aceptan. Sería lo mismo allá, porque tenemos tres, dos, o sea, la de elector, que no nos sirve, y solamente para votar, y la de consular, que es así, nos aceptan, y el pasaporte. Entonces nosotros tenemos que pagar por tres, tres tipos de credencial, lo cual si la hiciéramos en un solo, pues estaría mucho mejor. Bueno, entonces este, esa reforma, pues sí la, la podríamos implementar. Pero pues yo creo, hay que ir paso a paso, yo creo que ese es el momento. Muy es muy, muy fácil, ya como lo expliqué, ya hay mil millón, millón credenciales de elector en, en, en todos Estados Unidos. Lo que nos interesa ahorita es que los compañeros que tengan su credencial de elector se vayan a la página de votoextranjero.mx y ahí registren su credencial antes del 20 de febrero para que puedan votar. Si se pasa después del 20 de febrero, pues no van a poder votar aunque tengan su credencial de elector. Eh, entonces estamos eh, por ahí invitando a todo el mundo que ya desde ahorita eh, eh, vayan a la página votoextranjero.mx y que ahí ya les van a indicar. A ver, hay tres modalidades eh, donde el ine te va a dar la oportunidad de hacer tu voto electrónico por correo que te lleva te llega a tu tu boleta para que tú la regreses. Y bueno, el presencial, el presencial va a haber eh, casillas en 20 consulados, pero nomás nos dieron la oportunidad de mil votos, mil boletas. Y entonces, pero te tienes que registrar. No puedes llegar al consulado nada más y decir, voy a hacer mi, mi voto. O sea, tienes que registrarlo también. Eh, va a haber una casilla especial. Si en, un, en varios consulados, no en todos, también donde dijéramos te registraste eh, de voto presencial, pero nunca te llegó por correo, eh, este, dijéramos la clave que te van a dar o el, el, este, el número que te van a dar, bueno, puedes llegar ahí y, y van a dar este, la oportunidad, pero no son muchos los votos que se van a dar, parece que 500 boletas más. Entonces estamos diciéndole a todos los paisanos que se registren y que hagan voto electrónico, ya que empieza desde mayo el voto electrónico. Y la mayoría ahorita está haciendo esa opción, que es la más viable y es la que más recomiendo, ya que vas a poder ejercer tu voto desde antes. Y es más fácil, más fácil todavía. Entonces, queremos llegar a ese voto histórico en este momento. Eh, vamos en 71.000 registros, eh, tenemos hasta el 20 de febrero, yo sé que nada es imposible y que si nos están eh, ayudando por ahí muchos de los compañeros que ya están en los consulados, tenemos, estamos en 16 consulados eh, insistiendo a la gente de que se registre y que hagamos un voto histórico para que no quedemos como minoría y después nosotros pues cuando vengamos a pedir algo a, a, al gobierno y al partido, pues no nos digan, sabes que tu voto es mínimo. Entonces vamos a hacer un voto histórico, sí si lo podemos lograr y, y adelante. Hola, mi nombre es Erasmo Ortega, el amigo migrante, y los invito a ver la 4TV, no se la pierdan.